Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a este capítulo, el último capítulo antes de las elecciones de este fin de semana, elecciones de voto obligatorio. Y teníamos que hacer este podcast que va a ser de corto aliento, en el sentido que se va, todo lo que digamos va a cesar hasta el lunes. Yo creo que vamos a tener que grabar un martes ya analizando los resultados, porque hoy vamos a estar full elecciones y para eso nos acompaña el siempre carismático Cristian Zamorano. Pensaba que iba a ser Edo. No. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, muy bien. Y nos acompaña el nutricionista Marco Celeón. ¿Cómo estás, Marco? Muy qué bonitos días. Colores. Qué bonito tu color morado. Sí, con un color de esperanza, de cambio. No era el verde. No, es otro color. Ah, es otro color. ¿Tú estás de verde? Ah, yo estoy de verde, es color de esperanza. Verde color. En Antofagasta el fucsia es el color de esperanza. Guiño. La derecha nunca se pone de acuerdo con los colores. Yo creo que deberían llegar a un nunca punto de acuerdo. Nunca se ponen de acuerdo. Yo creo que deberíamos ser como la concentración. Un arco iris acabó ahí, tenemos todos los colores. Nunca se ponen de acuerdo, dos puntos. Con los colores. Con los candidatos. Nunca se ponen de acuerdo, punto. Punto. No importa cuándo lo digas. Oiga, señores, pasar el dato. Se cumplió la invitación de Cristian Zamorano. Por el sábado vamos a estar comentando en su programa. Por eso, empieza la semana para mí. El sábado a las 19 horas, dijimos, sí. En Antofagasta Televisión. Sí. Vamos a invertir los papeles. Por favor, No, que lo invito a... Yo te puedo decir, no te entiendo la pregunta. Por supuesto. Como momento televisivo. Javier la va a repetir. Oye, señores, ya tenemos las elecciones, ya nada. De hecho, por eso estamos grabando hoy jueves, digamos. ¿Mantienen la proyección de... Vamos por parte, la municipal... Porque ha pasado harta cosa esta semana, sí. Al menos en ámbito mediático. Hubo un reportaje de Megavisión haciendo un recuento, al final yo creo que fue eso, digamos, audiovisual, de todos los episodios, tanto los problemas judiciales como las polémicas televisivas o en redes sociales que generaba el alcalde, que fue en horario prime, un reportaje altamente visto. ¿Impacta o no impacta? ¿Mueve o no mueve la aguja en la recta final, Cristian Zamorano? Yo creo que su bancada, para decirlo de una manera, su hinchada, no se ve afectado por ese reportaje, creo yo. Por lo contrario, lo refuerza en su convicción que acá hay un complot y que la retórica y el discurso, el relato justamente que implementó Jonathan Velázquez, se confirma en los hechos a pocos días de la elección. Hay un sector de indeciso que aparece en todos los en todas las encuestas que yo creo que sí le puede haber afectado. Sí, yo creo que ahí sí, si tenía un poco de cariño por el candidato, el candidato alcalde, yo creo que ahí desapareció. Ahora, eso no significa que se traslada directamente a un candidato preciso. La cosa es que lo afecta, pero no significa que hay uno que se va a beneficiar directamente. Son dos cosas distintas. Yo creo que fue un golpe duro. ¿Puede sobrevivir a aquel golpe? Absolutamente. Y yo creo que su campaña, lo que concierne a la distribución de los chocolates y calendarios, yo creo que Jonathan Velázquez tiene una gran virtud. Le logra una sintonía en la escasez de un cierto sector o de lo que pide un cierto sector. Espectáculo, chocolate, calendario, la simbólica del calendario que tiene una cierta acogida popular. Esa imagen del calendario gigante, la cocina, algo muy cultural. Yo creo que ahí fue un acierto. Pero yo creo que sí lo veo afectado por el reportaje. Yo tengo un chocomiki. ¿Quieres un chocomiki? Guárdalo. Es como la muñeca de Paulina Núñez. Sí. El juguete, digamos, para los que son más jóvenes en su momento. No sé si fue la primera elección de diputada que... La primera. Mandó a hacer unas Barbie de ella. René Piantini estaba involucrado en esa jugada. Y se hizo noticia a nivel nacional. Ya, volvemos a lo mismo. Esta última recta, el reportaje... Ahora, yo sí creo que el reportaje que nosotros que trabajamos en televisión, que si el audiovisual pega mucho más fuerte que, por ejemplo, una nota que hizo el Diario Financiero. Por que además es un diario de suscripción. Y extremadamente de nicho. Sí. Como muy, muy de nicho, Marco. Pero muy, muy Mega... No, muy bueno. Mega, por ejemplo, es un canal masivo. No es un canal tampoco de nicho. De izquierda. ¿Ah, no? Es un canal que obviamente es consumido. Trosco, está entre los canales que se consumen hoy en día. Me acuerdo de los tiempos de los 90 cuando TVN era un canal que arrasaba. Por ejemplo, Mega hoy en día también tiene mucha sintonía.
Yo no, como Cristian, yo no creo que ese reportaje haya incidido en el nicho de Jonathan. Yo creo que Jonathan tiene un nicho potente, fuerte y está convencido. Y cualquier cosa que tú digas contra el alcalde hoy en día es una acusación o una maquinación. Puede estar la prueba consistente, pero no, aquí esto es, es incluso la palabra envidia. Yo creo simplemente que lo que generó es que un grupo de votantes que estaba indeciso, que tenía simpatía, que podía haber dudado, dejó de dudar y sintió vergüenza cuando dijo, no, si este hombre lo están acusando. Y después empieza a ver en redes sociales calendarios, chocolates, okay, bolsas, poleras. Y yo invito, si usted no me cree, porque la gente dice, nos pone en los comentarios, es que usted, mire, si no me cree, vaya a cualquier imprenta del centro de Antofagasta y pregunte cuánto vale el ciento de bolsas con la impresión, poleras, banderas, calendarios, todo eso. Y después vea cuánto vale cada paloma o cada afiche de las casas y se da cuenta que con 3 millones, ojalá, todas las productoras acá dicen, los que trabajan en producción dicen, ojalá todas esas cosas costaran 3 millones, así sería mucho más fácil la publicidad para un evento, para una actividad, para una, no sé, una fiesta. No da. Entonces, yo creo que un segmento de la población, no sabemos cuántos, lo vamos a ver de fin de semana, dijo, ya, este no es mi candidato. Pero eso tampoco incidió en decir, ¿para dónde voy a ir a votar? Me enojó, voy a votar por... Me enojó, una papeleta. Y puedo votar incluso hasta nulo. Sí. Entonces, ahora, el mejor candidato que represente ese enojo puede ser. Ahora, el problema es que ahora la gente se enojó, se estaba enojada con el alcalde por producto de este reportaje, y ahora está enojado con todo lo que tiene que ver con el gobierno producto de Monsalve, que es inexplicable cómo la agenda va cambiando, y es tan fuerte esto que una semana antes de una elección, cuando el presidente, el que debería llamar a votar por sus candidatos, está sin internet, está sin teléfono, sin nada, o sea, no ha aparecido en la prensa y todos los medios de la mañana preguntan cuál será la pauta para poder preguntar y no pregunta. Entonces, tenemos un gobierno que no puede apoyar a sus candidatos abiertamente, tenemos un alcalde que mantiene su nicho, pero y tenemos un voto de gente que son, no son 2.000, son 100.000 personas prácticamente diciendo por quién votamos. Y ahí será el talento de los candidatos de decir, este último día, porque el día jueves, decir, somos una opción. Ahora yo creo que ya el tiempo, salvo que hagan algo extraordinario, no, yo creo que ya están las cartas, ya es lo que es, digamos. No. Ahora yo comparto la visión de los dos, ¿eh? Yo creo que por primera vez, cuando nosotros replicamos el reportaje entero en nuestro Instagram, que decía que era un muy buen termómetro, porque nuestro lector en principio, cuando sale Jonathan Velázquez, era muy pro Jonathan Velázquez, después esa sensación fue cambiando. Y por primera vez como que se revirtió un poco lo que apuntan ustedes. Era como, ¿ven que es un complot? ¿Ven que los poderosos están contra mí? Yo creo que eso es lo que vino a en el endureció el electorado que ya tenía y enfureció más a aquel que ya no iba a votar por él por rabia, pero que ya más convencido que no iba a votar por él. Entonces yo ahí creo un poco lo mismo. Yo no creo que vaya a mover mucho la aguja, independiente del contenido del reportaje. Pero sí... Como dicen ustedes, cuando uno mira para el lado y dice, ya entonces, ¿por quién? La derecha estaba contra las cuerdas con el caso de Hermosilla. ¿Contra las cuerdas? Si lo único, había que tener un talento extraordinario para cambiar la agenda y girarla hacia el gobierno. Cubillo tampoco ayudó. Pero el gobierno saca un as de la manga y dice, mira, yo puedo cambiar la agenda. Pero es que es impensado, porque imagínate, se han hablado de tantos cambios de gabinete y se ha dicho, no toquen a Monsalve, con una crisis de seguridad tremenda, no toquen a Monsalve porque es lo mejor que tenemos, es el tipo más serio, la seguridad es transversal. O sea, no era un subsecretario cualquiera, como incluso el sostén político de Carolina Tohá. Y al final se demostró de que cuando había una serie de homicidios en nuestro país, él andaba más preocupado de un pico sabe con una niña, al día siguiente no va a hacer el punto de prensa y después recurre a medios, y eso fue lo que dijo el fiscal Almendari, utiliza recursos de forma irregular para encubrir algo, porque finalmente queda eso. El tema es que estamos hablando no de una voz, de un abuso y un acoso, que es simplemente una denuncia que a veces ocurre en marco de una campaña. Es violación. Sí, pero si hay que marcó, la figura de Monsalve era transversal el apoyo, incluyendo en la derecha. Sí. Por eso lo digo. Vamos. Esto no era que como que era el sostén del Frente Amplio. No. En el Congreso, toda la derecha y toda la izquierda y la Concertación apoyaban la gestión, antes de la denuncia, obviamente, por la gestión de Monsalve.
No era una figura, no era Orellana para el Frente Amplio, por ejemplo. Pero era un sostén para el gobierno en el sentido de que me van a pegar, porque un era, era el escudo. Claro. Pero ahora se quedó sin escudo. Yo creo que hay que ir más allá de lo político y, de, y derecho en sí. En todo caso, sexo, poder y dinero siempre fueron ligados. Hay una película de Clint Eastwood con Gene Hackman, donde hace Gene Hackman hace el presidente, donde Clint Eastwood es un ladrón y lo ve peleando con su amante y la mata. Uh-huh. Y después van a encubrir todo aquello. Quiero decir, es un ejemplo, una parábola de cómo el sexo y el poder están ligados. Yo creo que acá hay un asunto, hay una historia sexual claramente, y hay un modus operandi y un comportamiento caracterizado. Yo creo que eso va a revelar la investigación, por un primer lugar. Y en segundo lugar, haría referencia a lo real y no más a la ficción. En el caso de Bill Clinton, quedándonos en Estados Unidos, cuando, con Mónica Lewinsky. Más allá de la anécdota sabrosa de lo que sucedió, el hecho que la acción que hizo Mónica Lewinsky al expresidente de Estados Unidos fue durante la discusión de él con un ministro. Y por eso hicieron un procedimiento, el procedimiento del impeachment, porque durante su desempeño como presidente tuvo una relación. Entonces ya ahí estaba la falta. ¿Qué te quiero indicar acá? Acá el elemento clave es que el subsecretario utilizó su cargo para beneficio personal, para hacer vigilar a la víctima. Y yo creo que ahí hay algo grave. Y ahí todos los mecanismos que tuvieron que ponerse en marcha no se pusieron en marcha. No se puede utilizar inteligencia para un beneficio personal. Y utilizó inteligencia, el servicio de inteligencia, sin pasar por todo el procedimiento normalmente, el conducto regular. Ahí hay un error ya caracterizado. Y eso tiene una implicancia más allá de lo político, jurídica. Y acá esto puede llegar hasta muy arriba. Podríamos andar mucho más en el tema, pero yo lo hago más simple aún. La ciudadanía, ¿qué dice? Porque todos los días hay un antecedente nuevo. La gente dice, nosotros votamos por ustedes porque iban a hacer algo distinto, iban a hacer algo nuevo y nos entregan esto. Porque yo no recuerdo otro ministro del Interior o un ministro que haya sido desasado a su cargo por un tema de violación y a este nivel de encubrimiento. Por eso, yo creo que justamente sí es nuevo. Y para relacionarlo con la elección municipal de Antofagasta, también si hay un relato propio a cada candidato, y que Jonathan Velázquez, yo creo que fue el más brillante a instar un relato desde que concejal, también hay un mega relato. Y el mega relato que hoy en día está, que se implementó en Chile y que vemos de manera desafortunada desarrollarse, ¿cuál es? Que los políticos piensan a ello y que todo el Estado está corrupto. La Cubillo hace parte de ese mega relato, Hermosilla hace parte del mega relato y ahora Monsalve hace parte del mega relato. Sí. La élite que trabaja para la élite, el poder que encubre al poder. Poder económico, poder político, poder mediático. Y acá entonces, ¿a quién beneficia eso? Al rupturista. Una vez más, Jonathan Velázquez tiene una suerte enorme. ¿Por qué? Porque está siendo candidato y fue electo durante un periodo donde hay como, se está desmoronando el Estado y las figuras clásicas que sostenían este sistema. Sí. Eso es lo que pasa. Y yo creo que esto le ha beneficiado a pesar de todo. Quizás el Partido Comunista y el candidato del oficialismo, que hoy en día está complicado, pues yo no sé si lo afecta tanto porque básicamente ese mega relato ya hace rato que viene instalándose. Es simplemente un golpe más en una continuidad de hechos que de manera desafortunada son desastrosos para el país. Además, súmale que las instituciones de la Corte Suprema, o sea, se cae todo. Yo el otro día hacía un ejercicio, decía, a alguien le decía, dame tres razones para votar por los partidos políticos. Tres razones. Un cuervo. Mira, con la realidad, cuando uno ve contra las cuerdas de cómo se han comportado, ¿cuál es el motivo hoy día para votar por un partido político? ¿Qué es lo que te garantiza? No, y el otro día yo te dije que es un sistema político que se apoya sobre el sistema de partido. ¿Te acuerdas que lo decía el último? ¿Sí? Ya, pero hay algo que no agregué y eso va a ofuscar la opinión pública si no lo sabe. El sistema de partido está financiado por los fondos públicos. Sí, además. Porque se devuelve el dinero, se le entrega dinero. Imagínate en qué esquema estamos. Ahora el problema de Antofagasta es más terrible aún, porque ¿cómo se llamaba este constituyente que dijo que tenía cáncer y que no tenía cáncer? Vale. Dice un garabato. Dice. Sí, vale. Va a ocurrir un momento porque los que estamos involucrados en política hemos leído los documentos que están en el TER, todo esto, que en algún momento la figura que hoy en día es el alcalde se va a transformar en el VADE, porque hay gente hoy en día que está convencido que es un tipo inocente, pero les digo, la fuerza de las pruebas que hoy en día están, implica, lo conversamos en el programa anterior, que es lo más probable, un 99.9%, que si es ser el reelecto no va a terminar su periodo. Y no es porque la política le tiene mala o lo han perseguido, sino porque hay casos de corrupción evidentes y comprobables, por lo menos en la declaración.
Estamos hablando de que personas le financiaron su campaña por fuera y entregó favores, y eso está en WhatsApp. O sea, no es que a mí se me ocurrió y lo estoy inventando. La conversación donde dice, es el único favor personal que estoy pidiendo, pero es que no se puede hacer, lo estoy pidiendo. Entonces, cuando tú dices en forma explícita, voy a vulnerar la ley porque quiero favorecer a un amigo para su negocio, no es porque le estoy ayudando a que saque un documento, para su negocio, para que gane plata, ahí se nos va a caer. O sea, cuando se nos cae ya la institucionalidad, se nos caen los partidos, y después se nos caen los independientes, que a mí tú me podías preguntar a mí, dame tres razones para votar por un independiente. Yo hoy en día no tengo ninguna razón para votar por un independiente. Pero hay un montón. ¿Cuál? Dime. ¿Castigo a los partidos? Ay, incluso votar nulo, o votar por otro. No, directamente. Pero votar por un castigo. Votar por un independiente es la ruleta rusa. Mira, bueno, fíjate que los mayores casos de corrupción en Chile han sido militantes de partidos políticos. Transversalmente. Sí. Los mayores hechos de corrupción en Chile, tanto en monto como en cantidad de casos, han sido mecanismos para sacar plata que favorece campañas de partidos. Yo te lo podría plantear de la siguiente forma. En Antofagasta, los alcaldes que han sido destituidos son alcaldes que asumieron el cargo, fueron a elección y asumieron en una condición de independencia. ¿Sí? Acá en Antofagasta son los independientes que han sido sacados de su cargo por corruptos. Pero es culpa del caso Caja. Pero tú me estás dando una prueba acá. Hablamos del municipio. Independiente, porque ahora yo creo... Pero habla de la cifra. Habla de los montos. Sí. Si lo conversábamos al final, si esta cuestión de los montos finalmente con el cual se va a ganar en rojo, que es igualmente grave, eran 20 y tantos millones. ¿Cuánto es lo que se investiga por caso Caja? ¿Cuánto se investiga por el caso Fundaciones? Bueno, el caso Caja son 6.500 millones. Y no hay nadie preso ahí. ¿Y no hay nadie preso? O sea, el caso Fundaciones hay. Caso preso sí, po. Pero solo es lo más delgado. Pero hay... Caso Caja no es ni uno. No. Caso Caja es como, oye, contrataste a una empresa que hizo la factura 1, que cambió de giro y se ganó vía trato directo mucha plata en una época además que era delicada, que era como el Estado entrega mecanismos para casos de emergencia entendiendo que hay un dolor o una amenaza real a la población. Gente muriendo. Y si tú entendiste que ese era un momento para hacer negocio, es que esa persona está muerta por dentro. Y un gobierno de derecha que ellos se dicen siempre lo más nacionalista. ¿Me cachai? Y ese momento era de dolor. Mira, una cosa asquerosa. Siempre, en todo lugar, van a haber frutos podridos o una naranja o tomate podrido. Lo que tienen que hacer la política, y ahí yo creo, alguien me escribió el otro día en los comentarios que nosotros subimos en Time. ¿Cuál es la autocrítica que se hace a los partidos? Yo creo que los partidos hoy en día no han hecho esa autocrítica profunda, y no me refiero a una declaración o un convenio, no. Es acciones concretas respecto a quienes yo descubro que no están cumpliendo los principios por los cuales un partido se constituye. Y eso hoy en día falta. Porque no le interesa y porque no pueden. Tienen que hacerlo, porque no hubo, disculpa, no hubo nadie de derecha, públicamente, con nombre de apellido, que criticara a los acarreos en Sierra Gorda. No, hasta ahora. Nadie de la derecha local. Tampoco nadie de la izquierda. Dijo. O sea, hasta se presentaron precisamente iniciativas para borrar los acarreos, etcétera. Nadie de la derecha salió, porque además era evidente. Tenían militantes de Renovación Nacional. Tenía y además es candidato alcalde gente de Mejillones. Gente que trabaja con la senadora Núñez. Pero un partido no... Y no, nadie, no pero nadie dijo la... nada, porque no pueden hacerlo. No pueden, si no pueden, no se puede. Yo lo que creo es que los partidos están lejos de la reflexión. Yo recuerdo que sí hubo figuras, pero no de rehenes, pero sí hubo figuras. ¿Qué decir? La foto igual se la sigue sacando con las mismas personas. Hubo figuras. Con las mismas personas que estaban acá. Directamente involucrados. Directamente. Lo que voy es, los partidos no van a hacer nunca una reflexión y no van a cambiar ninguna conducta. Porque primero no saben cómo hacerlo, segundo no pueden hacerlo, ya hay extremadamente redes, y tercero porque van a apretar el pie en el acelerador camino al abismo para poder tratar de sacar el mayor rédito posible antes que el auto se desmorone. Sí, mira, yo creo que los partidos sí piensan y reflexionan, pero el asunto es que reflexionaron mal. Cuando vieron que la figura de los independientes no funcionaba, pensaron que el péndulo iba a volver a los partidos, porque al momento se le escapó. Sí. Entonces pensaron que iba a volver a los partidos y que iba a ser como antes. Y la cosa es que no es como antes. Entonces no salieron de su lógica que alianza con así, con allá.
básicamente no funcionó. Yo creo que no supieron hacer un nuevo diseño de cómo acercarse y aprovechar este fenómeno de saturación de lo político y de personalización de las figuras políticas también. Mm. Y que eso es lo que atrae. Yo creo que, por ejemplo, si tú tomas el caso de Sacha Razmirich y de todo su honor, yo creo que, por ejemplo, si hubiese sido un poquito más populista, hubiese jugado mucho más sobre su físico. Mira Karen Rojo. Mm. Karen Rojo tú la pones con otro físico, lo siento, y no hay nada de machista ni sí, no, pero se entiende. No quiero hacer de la mujer un objeto, pero si con otro físico no tenía el mismo éxito. No. Sacha Razmirich podía ser el Richard Gere de esta campaña. ¿Sí? Y no lo fue. Y no quiso jugar, no quiso tocar esa tecla. Y está bien, muy bien, se quedaron quizás por pudor, quizás por personalidad, por educación, por personalidad, sí. por el cliente, por el segmento que él está buscando seducir. Pero no escogió aquello. Y yo creo que en otro caso otras personas juegan simplemente sobre aquello. Entonces, de hecho, yo lo encuentro bonito. Que lo hagan. En lo heteronormal, digamos. Lo encuentro bonito a Sacha. No, pues el tipo tiene pinta. No, sí, ¿cierto? También lo encuentro bonito. Sí, sí. Richard Gere. Pero la cosa que te digo es que... Director, escúchate lo que escuchas. A no adoptar aquello, toma un riesgo de un punto de vista de ganancia electoral. Hay que asumirlo después. Y entonces él toma el buen camino, llamando a la racionalidad, viniendo a otra cosa. Yo creo que ahí he arriesgado, porque hoy en día yo encuentro que justamente lo que caracteriza el panorama electoral es que el electorado no es racional. A ver, la crisis, es emocional. La crisis de los partidos... Bueno, primero que todo, la gente dice, ¿para dónde tenemos que ir? Porque obviamente los partidos están mal. Pero esto no solamente algo en Chile, es algo que ocurre incluso, para no serlo en el mundo, en el continente. Liderazgos, personalismos que surgen y emergen porque hay una crisis de los partidos y obviamente una crisis de una podedumbre, no sé si la palabra es correcta, se pudre finalmente la clase política y eso finalmente lleva a que la gente diga, ¿por quién tenemos que votar? Hoy en día, lo que dice Jorge y lo que plantea Cristian, la clase política está al debe y está en una encrucijada porque obviamente no puede salir de esa encrucijada y está el olor a podrido, lo sentimos todos. La política tiene que emigrar porque si no van a aparecer liderazgos que van a, obviamente, suplir esos partidos. Y eso lo vemos hoy en día, por ejemplo, en Argentina, con Milei, o lo vemos en El Salvador con Bukele. Pero si lo viste con Trump. Claro, con Bukele. Ahora, Trump destroza el Partido Republicano. El problema de Trump es que Trump no tiene los éxitos, o por lo menos los méritos, que ha logrado Milei o Bukele, que por lo menos hay gente, tú hablas con argentinos y te dicen, mira, la economía estaba podrida, íbamos a una hiperinflación y ahora por lo menos se ve algo de luz en Salvador. Los tipos que votaron Milei te dicen sí, pero ojo, pero vamos a Salvador entonces con Bukele. Era el país más inseguro del hemisferio y hoy día no lo es. Y te puedo decir algo más, porque la gente me pregunta, ¿y por dónde vamos? Pregúntele a Bukele o pregúntele a Milei o pregúntele solo a Bukele. ¿Él votaría a Bukele por un candidato al Partido Comunista? Yo creo que no. ¿Pero por quién siento más votaría? Voto de Axel Kaiser por acá. Sí. Porque, sí, no, Axel Kaiser es magnífico, porque tampoco él dice, no, está todo mal, mira, está todo mal, el comunismo. Oye, el comunismo nació en 1840 y algo. No tiene ni 2 siglos de existencia. Veamos el capitalismo, el daño que ha hecho sobre todo su historia. La misma cosa, Corea del Norte, Cuba. Entonces hablemos de India, porque todo el sistema capitalista respalda a India y también de algún modo respalda a China. Entonces, esa evaluación a mí me parece muy pérfida. No, yo hablo de democracia. Ya, pero por eso, tomemos el caso de Bukele y tomemos el caso de Milei. Hay que tomar en consideración de dónde viene lo que pasó de la historia del país. El caso Bukele, ¿tú crees que lo puedes reproducir tal cual en Chile? No, no se puede. Es ciencia ficción. No se puede. Nosotros hacemos parte de la OCDE. Hay la historia de la dictadura, está el asunto de los derechos humanos. Es imposible de replicarlo tal cual. Ahora, que se puede enfrentar mejor la delincuencia, estamos de acuerdo, que se puede ver mejor la demos también. También hay un punto que hay que considerar. Los que abrieron la puerta, también lo tocó Marco, los que abrieron la puerta a los independientes fueron los partidos políticos. Cuando uno ve la tele, y porque además lo conversamos en el último capítulo, el enchuchamiento contra los partidos políticos es transversal, desde el que no alcanzó a estudiar mucho en su vida hasta un doctor y postdoctorado. Sí. O sea, si algo nos une a todos, es que ya nos cansaron. Ya estamos llegando a un punto donde ya sabes que te está dando rabia a los partidos. Y cuando llegue el balance de, oye, además hay que pagarle la campaña, hay que pagarle a todos, ¿por qué? Por el derecho de mantener una democracia. Como que tienen coaptado de que si no es con ellos, es dictadura. ¿Y cómo lo hacemos? Y yo creo que hay que avanzar en algún momento a resolver un punto intermedio. ¿Cómo resolvemos esto en forma democrática?
pero no con tanto poder a partidos que son tan pequeños, con tan pocos militantes, pero con tanto poder en Chile. Eso, y segundo lugar, porque es tan incoherente. Es decir, lo que está pasando con Monsalve por parte de este gobierno es la incoherencia total, absoluta. Total, sí. Y merece un derrumbe hasta gubernamental. Lo digo honestamente, que llegue hasta el número uno. Sería lógico, porque hubo marcha. Y fue internacional, tuvo un impacto internacional. La tesis, todo aquello. En internet, yo me acuerdo que estuve en el gobierno cuando Marco Antonio estaba en el gobierno regional con el caso de la periodista. Sí. Ahí, ¿cuánta gente que hoy en día está en el gobierno de Ricardo Díaz? Esto no es posible. Esto no es posible. Y hoy día tienen en su mano, en su contra, por acoso laboral, la misma persona que era la más activa en Twitter. Son activistas de Twitter. No sé qué pienso yo. En vez de que sean convicción, eran simplemente eslogan. ¿Para qué? Para llegar al poder y tener un cierto posicionamiento social. Porque es eso, al fin y al cabo. Es simplemente beneficiar su bienestar a los que están siendo activistas en un momento dado. Entonces, yo creo que esto, lo que está sucediendo, es tan grave. Es un Watergate, como en Estados Unidos en los 70, versión Chile, que merece, yo creo que puede llegar hasta el número uno. Ahora, son tan inconsistentes que merece un retorno. Pero ojo, hay una cosa es decirse independiente y otra es ser independiente. Ojo. Sí, pero esa diferencia es muy... Y yo creo que hoy en día en Antofagasta es difícil que haya una autoridad que diga yo soy independiente, siéndolo. No, pero hablemos ya, no militante. Si la rabia es con los partidos, Marco, si esa es la rabia. No, es aquel que no sea militante, ¿por qué eventualmente podría perder Pablo Iriarte, un tipo que es inteligente, un tipo que tiene un diseño? Pablo es un tipo muy nutrido y se nota que ha reflexionado sobre los problemas. Sí. O sea, algo donde yo no he escuchado eslogan, sino que he escuchado una reflexión de alguien que ha pensado el tema. Tú puedes estar de acuerdo o no con el enfoque que tiene o no, pero tú notas que es un tipo que ha reflexionado. Sí. ¿Por qué? ¿Cuál es la mochila de él? Que es comunista. Sí, pero hay algo que haría una diferencia. El Partido Comunista, ¿cuál será el resultado uno de esta elección? Si es favorable o no, va a sobrevivir. Yo veo un partido como la UDI. Yo creo que la UDI va a ser catastrófico. Su resultado en lo que viene. Sí. RN, catastrófico. Evópoli, quizás ahí puede reforzarse después de esta elección. ¿Y qué más está en la derecha? Republicano, están en la duda, tienen que confirmar o no confirmar. Es decir, yo creo que los que están muy mal posicionados como partido político hoy en día en la región de Antofagasta... Frente Amplio. Hay mucho en juego. Kong tiene que sacar una muy buena votación. UDI, RN, están en peligro. Marco. Hay dos partidos hoy en día que tú lo planteas muy bien en el escenario de los partidos de la derecha. Hoy en día la derecha ha tenido... ¿Cuál de los 35? Ojalá. Hay hoy día... Con 37 militantes. Como le decía Cristian, hay cuatro partidos fuertes en la derecha, pero dos han concentrado el poder en los últimos 20 años. Sí. Y es RN y la UDI. Evópoli tiene solamente a nivel nacional una alcaldesa en Santiago. Por lo tanto... Tener una alcalde en Antofagasta diría, a ver, ¿cómo lo pueden hacer en regiones? ¿Cómo hagan la pega? En el caso republicano, no tiene prácticamente autoridad a nivel nacional. No. Entonces, ellos son la renovación, entre comillas, a ver, ¿cómo lo hacen? Sí. ¿Pueden hacerlo bien? ¿Van a cometer los mismos errores de RN y la UDI? Yo estimo que, porque serán esos partidos, están ahí, y hay gente que está trabajando ahí, serían rematados para cometer los mismos errores. No digo que no ocurra, porque siempre hay una manzana podrida en algún lugar. Pero estos partidos existen, y hay que entenderlo, para superar a dos partidos que, como dice Cristian, tienen una historia de situaciones que quedan la duda. Ahora, lo mismo ocurrió en la centro-izquierda e izquierda. El Frente Amplio era superar a la Concertación y sus pecados capitales. Pero resulta que llegó este gobierno que no lo ha hecho bien como lo económico, que lo había hecho la Concertación, y además entró errores que ya terminan siendo ya incomentables. Entonces... Sí. Ahora, la oportunidad, entre comillas, después de este derrumbe incluso hasta moral de la extrema izquierda, del Frente Amplio, es si estos partidos de derecha, una vez con el poder, van a hacer lo que corresponde o no. Es que sé que hay un factor además. En regiones, para que la gente igual lo entienda así, el poder lo concentra el Parlamento, el Congreso, siempre. O sea, un partido que no tenga un diputado o un senador en la región... No tiene poder. Amplitud. Que Dios lo resguarde. Es testimonial. Es una junta de amigos. Es un asado. Yo me acordé que estaba enojado con mi amplitud porque yo siempre repetía lo mismo. Pero es verdad, es un asado. Una junta que dijiste, oye, ¿por qué no firmamos un partido político? Démosle el amplitud. Con estilo, con lo movetado. Con estilo, lo movetado, pero finalmente una parrilla. Sí. Ya. Y en eso tú tenés que ver el control del poder respecto a cuántos parlamentarios hay.
De hecho, el PPD acá es poderoso porque tiene un partido con 5 militantes. Con 5. Tiene 2 parlamentarios. Listo. No tenéis nada más que decir. RN, creo o no, tiene una senadora. Y le quedan 4 años más. Listo. Tope. Frente Regionalista Verde Social. Son 2 militantes en Chile. Molet y Esteban Velázquez. Ya, y Esteban es senador. Listo. Y te permite. Increíble, ¿eh? Increíble. O sea, la Cata Pérez debe ser el único caso excepcionalísimo en tanto la contingencia que Frente Amplio dijo, ¿sabéis qué? Cata Pérez, no, ninguna foto. No te lo voy a pedir. No, está muy helado. ¿Para qué vaya a salir? Hace mucho calor. ¿Para qué vaya a venir a acompañarnos a la campaña? Quédate ahí. Ya, excepcionalísimo el tema de Cata Pérez. Quien aún así, y lo comentamos acá, tiene el poder de decir, ¿sabéis qué? Yo voy a la reelección. Sí. Es que Cata, es que no voy a... Voy. ¿Soy diputada? Sí. ¿Qué vienes tú, insignificante, ¿no? candidato a algo, a decirme que no puedo hacer? Y en eso la UDI, por eso esa herida tan grande, es que le mataron a un posible senador. O sea, no, le permearon la posibilidad de que a Manuel Rojas en su momento, fíjate, si para entender, hemos conversado acá, para entender los conflictos de la derecha, tú tenés que irte muchos años atrás. Muchísimos años atrás, o sea... Cuando Fred Harpa se fue. Manuel Rojas tenía pelo. Sí. O sea, Manuel Rojas iba a ser senador. Se metió Carlos Cantero. Cuando Jorge la colorea. Claro, se metió Carlos Cantero, frenaron. Y de ahí la UDI se desmoronó. Si la crisis de la UDI viene desde ahí, si tenía listo un senador. Y de ahí tú tenés toda la secuencia. Por eso, si es que esto lo escuchan el día lunes, lo que va a pasar el día anterior domingo, es que va a venir una pasada de cuenta en la derecha. Para la municipal estamos todavía. ¿Mm? Respecto a quién ganó de entre ellos para echarle la culpa a los otros que impidieron, mira, que el sector ganara. Yo retomo lo que tú dices y estoy plenamente de acuerdo, pero ahí demarcando a Republicano, porque para ellos Chile Vamos no es la derecha. Sí, es la derecha, claro, like, claro. Pero la derecha, la salvación de la derecha en la región es Evópolis. Y te digo por qué. Sí. Porque el voto útil en la derecha es votar para Sacha Rasmirich, para esa derecha que no se reconoce en Republicano. De hecho, ¿por qué? ¿Por qué? Básicamente, ¿por qué? Porque todos los liderazgos están muertos. Sí. Si bien tú me dices que Paulina Núñez le quedan 4 años, pero es la institucionalidad que mantiene su liderazgo. Porque todos los caballitos por los cuales ella apostó, empezando por el de Carama, Daniel Augusto, no va a ganar, estamos claros. No va a ganar. Diego Fernández, no va a ganar. Y acá, concejales, ¿cuánto va a sacar? Ah, quizás el famoso David Lambert, pero que básicamente él también, relacionando con el primer tópico de discusión, él está haciendo campaña solito, no es un RN. Claro. Es un tipo que vino del mundo privado. Hasta además se firmó con Videla, se firmó con Marcelo Hernández, se firmó con Paulina Núñez, que está haciendo campaña. Entonces, Paulina Núñez se va a quedar sin nada. Por ende, no hay liderazgo. El único liderazgo que puede surgir en esta oportunidad para la derecha, pero tiene que ganar, es Sacha Rasmirich. Tienes toda la razón. O sea, yo creo que efectivamente la esperanza de la derecha con poder, porque no, claro, uno poder, puede... No, y hay que decir, no estamos diciendo que los parlamentarios sean las figuras más populares del mundo y que todo el mundo lo quiera, no. Tú puedes ser tremendamente impopular, pero concentrar mucho poder. Sí. ¿Cierto? No es concurso de simpatía. No hay que leer los comentarios. No. Sí tienen poder. Vamos a las gobernaciones. Todo esto no. Pues el otro escenario. Que hay que observar, y lo hemos dicho acá, cómo se configura la lista de concejales, porque efectivamente el caso del TER, donde además el abogado Jonathan Velázquez se le pasó en la bandeja de correo el día que tenía que ir a presentar la prueba testimonial. Es que ese abogado no solamente tiene que, no sé qué voy a hacer con él, no sé cómo le planteé. Oye, cuéntame, no contratarlo más. Imagínate el TER que dijo, oye, a ver, ¿cómo? ¿Qué respuesta me hizo? No, es que no lo vi en la bandeja de correo, en la cita al cual yo tenía que presentar la prueba que defiende a mi defendido, es decir, la contraparte, la evidencia que tiene que ser sopesada respecto a lo que se está planteando, y yo no llegué. Se te puede pasar un correo Falabella, se te puede pasar un correo Movistar. Los gastos comunes que te llegan del edificio, pero no el correo de la audiencia. Ahí los gastos comunes, porque duele después. Sí. Y eso es lo que hoy día, o sea, el escenario más complejo que tiene Jonathan Velázquez en el TER, es que su defensa no presentó las pruebas que sopesaran lo que estaba presentando el demandante. De ahí que si pierde el TER, yo creo que gran parte no va a ser porque solamente se sopesó por error del abogado defensor de Jonathan Velázquez, solamente porque se sopesó la primera prueba. Y en todo juicio, tú necesitas tener las dos cartas. Tú necesitas, bueno, es pilar. Tú necesitas tener las dos versiones de los hechos.
Y acá ya no va a haber dos versiones de Slovich. Ahora, dicho eso, ratifica más la tesis de que el consejo municipal que venga es el que va a tener que elegir al nuevo alcalde. Y eso va a ser, o sea, si nosotros o los que no están apoyando o no, o los que tienen mucho odio a Jonathan Velas, que piensan que ese es el peor escenario de su reelección, es que no están observando la guerra civil que se va a armar entre los concejales para elegir a quién sucede al alcalde. Ya, pero ahí la izquierda piensa más que la derecha. Sí, pero tiene un contra. Así que sale el PT. Bueno, pero primero tienen que tener la mayoría. El que sector que sea, tiene que colocar la mayoría. ¿La mayoría te garantiza algo? No. Y hay que explicarle a la gente. ¿Que tú seas el concejal más votado pesa algo? No. No. Santolaya era el concejal más votado para reemplazar a Karen Rojo. Por lejos. Y el RN eligió votar, en vez de por la UDI, por un socialista. O me parece que no era socialista en esa época de Piña. No, el, sí, el, ah, por el radical. Pozo, ¿sí? Por Pozo. Por la izquierda. Sí. Luis Aguilera. Luis Aguilera. Entonces, la guerra civil que se va a armar, porque va a ser extremadamente tentador, estás diciendo que entre 10 nos tenemos que decir quién va a ser el alcalde durante 4 años. ¿Quién está dispuesto a decir yo no quiero? Pero la izquierda sea... ya lo pensó eso. Sí. Tiene fuerte lista en concejal, Partido Comunista, el CONG, Karina Guzmán. Pero necesitan 6 de 10. Pero ya lo pensaron. ¿Y la sí. derecha? ¿La derecha a quién tienen como fuerte para ¿A quién concejal? Está fuerte para concejal? Fuerte fue el tubo Marco. Fuerte. Hay figuras, pero claro, no son de una... Santolaya no quiso, que creo que fue un error capital de Santolaya por la UDI. No, Santolaya yo creo que va a desaparecer con esta. Sí, ha tomado muy mala decisión. Es que quiero ir un paso más atrás, porque lo que planteaba Cristian es cierto. Hoy en día, los partidos que buscan hacer la aposta, o sea, superar a los que ya estaban antes, son Evópoli y Republicano. Y los candidatos a concejal son gente, en su mayoría, nueva en política, porque obviamente vienen sin los pecados anteriores. Entonces, personas nuevas en política no van a tener la visibilidad que tendría una figura que tiene 10 años, que usted lo ve y lo escucha cada rato. Pero voy a ir un paso más atrás también sobre el tema, porque esta semana vino Evelyn Matthei. Y ojo, Evelyn Matthei no es de Evópoli. Claramente. Y Evelyn Matthei vino a Antofagasta por segunda vez, que es un chanquiño tremendo, para apoyar al candidato alcalde Sacha Razzmili. Sí, eso es cierto, un guiño. Y eso es un guiño porque están diciendo acá la posibilidad de superar. Y ojo, que salga electo Sacha Razzmili también entra a esta, lo que tú planteabas, tener parlamentarios te entrega poder, pero tener un alcalde también te desequilibra el eje de poder. Genera una renovación en el norte, en Antofagasta, respecto a los equilibrios de poder tradicionales de la derecha. Y eso no es menor. Y obviamente que va a haber gente dentro de la misma derecha que eso no le va a gustar. Pero ese escenario, además, te abre una serie de otras aristas. Pero evidentemente los concejales de Republicano y de Evópoli, en este caso el Sacha Razzmili, son los que están buscando la renovación de un sector que tiene todos los pecados que ha hecho Jorge. Sí, pero antes, Evelyn dijo algo cuando vino para acá, que no es menor, y lo dijo en un punto de prensa, que ella, como alcaldesa, porque nosotros hemos escuchado al alcalde Jonathan Velázquez que dice yo no puedo hacer licitación porque no hay suficientes camiones. Ella dijo... Uno de los contratos más millonarios que tiene que licitar un municipio es la basura. Y cuando no se licita y se trata directo, ahí para mí, por lo menos, huele algo raro. No dijo la palabra corrupción, pero dijo algo raro. Entonces, acá, el que llegue además va a tener que limpiar un municipio que tiene olor a corrupción. ¿Te firmo algo? El alcalde que sea va a tener que firmar un trato directo o una licitación que van a ganar las dos mismas empresas que hay en Chile para hacer basura. Para no ocultar eso. De hecho, te apuesto que Matthei en Providencia... Son tres, en realidad. O tres. Debe tener alguna de las tres. Si esas tres tienen el monopolio. Y ella puede decir, mira, es que ese trato con esa... Te apuesto que es la que misma que tiene contratada. Como todo en Chile. En Chile hay dos, tres, cuatro empresas más. El tema son los precios. Acá estamos pagando un sobreprecio increíble por el contrato de la basura. Pero el precio lo fija... Podemos llegar a acuerdo, digamos. Pero te apuesto que el que llegue va a firmar por los mismos precios la misma licitación. Pero mira, el tema basura. Yo quiero tomar el caso de Matthei y su venida acá a la región. A todo esto que se mandó una cuña que dijo el resto está... Dijo lo único que tiene posibilidad de salir de Sacha. No sé si es tan buena convocando la fuerza. No digo que el otro está perdido. Dijo el otro está perdido. No sé si es tan buena como esas conciliaciones, digamos. Pero analiza el fenómeno de Matthei. Matthei es de la UDI desde hace años. Su papá era militar. Pero hoy en día Matthei, para muchos de las personas, ¿quién es? Es Eolín Matthei. Alcaldesa de Providencia, no es la UDI, no está conectada a esa imagen, sabiendo que es de la UDI. Entonces, él es el síntoma mismo que los partidos políticos ya no funcionan. No. Porque la gente va a votar Matthei. Matthei, más allá de lo que dice Marco, el análisis, que me parece muy de partidos políticos,
la virtud de Matei para la derecha es que llega a un sector que justamente rechaza todas estas cosas de los partidos. No está en esa lógica. Mm. Pero ve una persona, lo siento, en Chile hay un criterio, blanca, con apellido europeo, chora, en buen chileno, que agarra a chuchando, siento, profesora formada. Yo voy a ver, yo voy a ver los partidos del Colo-Colo en un lugar del centro. Sector popular. Hay un tipo... ¿Cuál? ¿Sabes? Yo me acompañaste. Yo lo miro con tipo colocolino, ¿ya? El otro día hablamos política. Y él dijo, no, sin formación, el discurso básico que está hoy en día muy en boga, todos los políticos son corruptos. Y vino Matei, comentamos el asunto. Dijo, no, ella sabe. El tipo, cero percepción de los partidos políticos, condena total, pero ahí la figura. Es la figura, hoy en día hay una personalización de la política justamente en personas, en atributos personales, no de los partidos. Y yo creo que los partidos políticos, algunos captan eso, pero para mí es la crónica de una muerte anunciada. Hay que reformar el sistema porque los partidos políticos no están en sintonía con la... Lo que está viendo la población. Y para terminar mi punto, eso no va a cambiar mientras sigan financiados. Al fin y al cabo, el nervio de la guerra es el dinero. Mientras los partidos políticos sigan financiados por fondos públicos, esta crisis no va a cambiar. Vamos, gobernador regional, Marcos Celedón. Está muy difícil. Oh, está complicada la apuesta. Yo me entreté. Mientras más cerca, como que más me viene. Como cuando uno juega al loto. Te digo algo porque uno tiende a analizar la política. Dime, Barney. Ahora me acuerdo lo que me genera ese color morado. Esto es un color. Cuéntame, bonito. Barney. Me acordé de muchos chistes, pero no los voy a decir ahora. No. A ver, el tema de los gobernadores es que nosotros analizamos toda la política en base a una racionalidad y hay una masa de personas que van a buscar otros elementos para votar. La emoción, los elementos. Y el problema es, ¿quién hoy me transmite la emoción? Ninguno. Ya. Segundo. Está muy fome la gobernadora. Segundo, alguien que me transmita elementos de heroísmo, ¿no? Porque vamos a llegar a hacer un cambio. ¿Cuál? Ninguno. Es un relato, ¿no? O sea, yo no he visto relato. La gobernación. El único que tenía un relato, vamos a hacer, es Ricardo, pero Ricardo es la actual autoridad. Es difícil que alguien que... Tenía una mochila, claro. Claro, una mochila. Con su acierto y desacierto. Entonces... Y también en la derecha hemos visto figuras como Carlos Cantero, que ha reafirmado su convicción, Carlos Arquero, que estuvo en un debate el otro día, que también ha mostrado su convicción, pero la pregunta es, ¿qué está pensando la gente? El ciudadano común, ¿qué está pensando? El que no votaba, ya va a votar obligado. ¿Qué va a hacer? ¿Va a votar nulo o votar por alguno de las alternativas? No hemos hablado de Fabiano Santón tampoco. ¿Será sorpresa? Entonces, yo creo que la elección que está... Porque en municipio, de nuevo son tres los que están peleando, pero acá yo de verdad no podría decir son tres. Yo diría que hoy en día son como cuatro o cinco, que en una de esas podrían dar... Porque, ojo, no estoy hablando de quién gana, estoy hablando de los dos que van a pasar a segunda vuelta. Sí, las dos primeras mayorías. Y esas pueden estar entre cinco. Yo creo que la de gobernador regional es tan fome la elección de gobernador. Es la más importante, en realidad. Es la más importante. Pero es fome. Los candidatos están todos en la misma sintonía. No sé si están jugando dentro de la misma cancha. Lo que no pasa en lo municipal lo hemos conversado. Jonathan Velázquez está jugando en otra cancha. Sí, quebra el esquema. Quebró. Está en otra sintonía. Su público objetivo 18, 25 años. Y lo está haciendo muy bien en ese tramo de campaña. Y la señora de edad también. Y la señora de edad. Pero en gobernador regional están todos tratando de... jugando en la misma frecuencia. Sí. Donde todos son hombres de Estado. Sí. ¿Te fijas? Hasta la misma tónica. Hasta Fabián. Fabián, que es súper deportista, podría también sacar atributo a eso, digamos. Y numerosos otros. O sea, nosotros estamos lejos de tener un físico... Bueno, habla por ti. Habla por ti. Yo, la cuestión es que todos están en el mismo look. Tú le sacas una foto y todos son como candidatos presidenciales, por decirlo de alguna forma. No, con terno. Absolutamente. Entonces ya, tenés la franja que nadie sabe, todos están jugando en la misma cancha. Yo creo, segundo, que nadie sabe qué es lo que hace un gobernador regional. Ya yo creo que tú vayas a la calle y preguntes, ¿cuáles son las atribuciones de un gobernador regional? No tienen ni idea. Y no por culpa de la gente. No. Es que tampoco no has hecho ni una campaña para explicar qué es gobernador regional. No se hizo ni cuando se anunció el cargo, ni menos ahora. No. Yo creo que ni el estudiante de Derecho sabe lo de la atribución. Ahora, y por último, disculpa, y el tercer punto que yo sí creo que se va a definir la elección de gobernador es solo y exclusivamente por grado de conocimiento. Y si yo lo veo así, si yo me compro mi tesis de que esto solo va a ser por grado de conocimiento, debiera ganar Marcelo Hernández.
Y segundo, ahí es donde tengo miedo. Ricardo Díaz, yo diría, o Cantero. Ricardo Cantero. Pero no creo que en esa elección, en la frecuencia que están jugando y en el cargo al cual está apostando, yo creo que va a ser solamente una medición de quién es más conocido para la gente. Y en segunda vuelta, si es que pasa Marcelo Hernando, es muy difícil, por la cuestión que hemos analizado acá, que no gane en segunda vuelta Marcelo Hernando. Pero yo creo que va a ser una competencia de quién es más conocido. Ese va a ser el factor de la gente, ¿no? Como tú dices... Lo lamento por desinflar el... No, lo que tú dices, yo estoy de acuerdo en el punto que planteas respecto a... Muy largo esa explicación. No, sobre las personas hoy en día, si tienen un desconocimiento respecto al tema de gobernación, es porque la misma institucionalidad no cumplió el rol de informar. Hubo 4 años para que el Estado pudiese explicar qué hace un gobernador. Y hoy en día la ciudadanía, de verdad, es el intendente, todavía la figura delegado gobernador no queda claro cuáles son las atribuciones. Ahora para concejales tampoco, de hecho diría que gran parte. Y Core, ¿verdad? Yo creo que Core es un poquito más claro. El que aprueba los fondos para los FNR es un poco más claro. Claro, es más simple de explicar. Claro. El concejal es como, ¿qué hace el concejal? Todavía. Pero yo creo que eso, te compartí, yo creo que hace grado conocimiento, gobernador. Ahora con el tamaño del voto yo creo que va a ser como, ¿dónde está? No, mira, de hecho, va a ser el primero que esté en la lista, ya votáis, chao. No, yo creo que Marcela Hernando en ese sentido se está beneficiada. Sí. Ricardo Díaz, porque estuvo en el cargo, pero yo creo que él no aprovechó de hacerse famoso con su cargo. No, ¿cierto? Y también hay un asunto que si hacemos la comparación entre expectativa, lo que se esperaba de Ricardo Díaz candidato y Ricardo Díaz, Core y Ricardo Díaz gobernador, forzoso es constatar que fue decepcionante lo que se esperaba de él y lo que se realizó. Yo creo que ahí hay una decepción para muchos de su sector, porque en realidad no hubo tema medioambiental que se planteó, no hubo avance tan flagrante en infraestructura. En educación se llenó de problemas. No hay proyectos de construcción de lugares para educar mejor. Y en deporte, no sé, yo creo que hay una gran decepción. Y por lo que concierne a la derecha, yo creo que el candidato... Porque bueno, bien que no sea de derecha Fabiano Sandón, yo creo que agarra un voto ahí. El tipo es bien formado, sí. Tiene conocimiento del cargo, tuvo buen desempeño en los debates. Es serio. Sería bien, justo que también tenga una recompensa de aquello. Y Carlos Cantero se puede apoyar sobre una trayectoria. Pero mira, yo mantengo lo que dije la semana pasada. Yo creo que Marcelo Hernando va a llegar a segunda vuelta. Sí. Mi duda estaba si ella podía llegar a segunda vuelta o si Ricardo Díaz podía llegar a segunda vuelta, considerando que ella va a llegar. Yo creo que sí, hoy en día. Porque... quizás a Fabiano Sandón, ¿sabe lo que le falta? El conocimiento fuera de la ciudad, el que lo conozcan fuera de la ciudad de Antofagasta. Sí. Y Carlos Cantero es quizás una división dentro de la misma derecha. No estoy seguro que republicano o los que tienen la fibra republicana voten por él, van a votar por su candidato quizás, y no por Cantero. Eso es lo que yo, incluso sospecharía que quizás hasta unos tipos de derecha pueden ser atraídos por la figura de Marcelo Hernando. No olvides que se sacó una foto con Manuel Roja, Marcelo Hernando, durante esta campaña. Se acercó. ¿Ah, sí? ¿Con Manolo? Compartió un reel o así. Sí, pero Manuel después dijo... ¿Con Manolo? Ah, pero Manolo es viejo, que no sabe una foto. Sí. Que Manolo... ¡Inocencia actual! No, yo no sabía, la señora política era una foto. ¡Ups! ¿Candidata? Lo hice. Solamente estuve como 20 años en el Congreso y no me di cuenta. Solo diré que fue sin posar. Y para terminar, simplemente decir que es extraño esta contradicción, el paroxismo que existe, la paradoja que existe en el hecho que es un puesto cada vez más novedoso el de gobernador y las personas hicieron campaña como en los años 90-2000. Sí, es una contradicción. Se está fome en la campaña. O sea, no fue encendida. Están en la misma frecuencia ahora. Pero son buenos candidatos. Encontré en cuanto a cómo hablaban, cómo se expresaban. Si uno puede poner un comodín, disculpe, y compartiendo lo que dice Marco, si uno puede colocar un comodín de que, como un disclaimer, la sorpresa que pueda dar Fabiano Sandón va a ser única y exclusivamente respecto al electorado que lo conoce, que es el de Antofagasta. Comuna Antofagasta. Que no es menor, entendiendo que representa cerca de 3/4 del bolsón de voto. O sea, si llega a dar una sorpresa a Fabiano Sandón y llegar a una segunda vuelta, estoy planteando en tema hipotético, yo lo veo complicado, pero es que no puedo desconocer que Fabiano Sandón lleva 15 años trabajando en las poblaciones con soluciones concretas en materia de seguridad, que además él tampoco las ha planteado como la solución definitiva, jamás. Jamás ha dicho, esta es la solución definitiva para enfrentar la delincuencia, sino que ha dicho, esta es la forma de que los vecinos se cuiden, a través de Antofagasta Segura, se unan y se cuiden la casa.
que dentro de todo, si tú ves el resto de los candidatos, nadie le ha solucionado algo en concreto o ha ayudado a solucionar algo en concreto durante estos años. Ellos no tienen nada que decir, sabes que yo durante estos años hice esto. No. Si la sorpresa la llega a dar Fabiana Sandón de colocarse en segunda vuelta, va a ser con el voto de la comuna de Antofagasta y va a tener la explicación en un trabajo de... ¿Y el voto de Calama, Jorge? No, es que por eso tiene Antofa segura, pero no tiene Calama segura. ¿Y no Paola tiene la Devia en Calama puede sorprender? Digo, ¿sabes que yo creo que Paola Devia lo que va a hacer? Yo creo que no va a ganar, pero sí, ojo, va a ser una carta que extremadamente atractiva para el PDG de que sí o sí esté en la lista de diputados, porque si hay una dolencia de todos los partidos políticos en Antofagasta, es que tienen muchos candidatos en la comuna de Antofagasta, pero la lista necesitan agarrar voto de Calama. Mm. Todo el que pierda con buena votación en Calama, ese sí o sí va a estar en la lista parlamentaria para sumarle voto al candidato de Antofagasta. Sí o sí. Y yo creo que sí, Paola Devia. Va a alcanzar lo que si pierde esta elección, que yo creo que va a perder, pero con una buena votación, no con mala votación, no es el fin de su carrera. Yeah. Al contrario. Tampoco hemos hablado... Arqueros. No, eso iba a decir. Tampoco hemos hablado de Carlos Arquero y Carolina Moscoso. ¿Y por qué no hemos hablado de ella? Es que el tema es que hay que recordar que Carolina Moscoso, por ejemplo, es la core más votada y ante la ausencia de Ricardo en alguna actividad, ella presidía las actividades. Tampoco hizo un mal desempeño como core. El problema es que, y no, volvemos a lo mismo, serio. La gente ¿sí? no tiene la culpa de no informarse o no, porque no se han informado bien no se han ocupado los mecanismos distintos para poder contar. Como tú dices, las mismas lógicas de los 90 se aplican 15, 25 años después. Para mí, por lo menos, yo creo que es una competencia más pareja. En todas las figuras tienen su bemoles. Pero hay un electorado, insisto, estos 100.000 personas que no sabemos para gobernador y como para alcalde, ¿qué lo va a definir finalmente? Este lo voy a probar. Y por eso puede ser sorpresa. ¿Lo va a definir la marca republicana? ¿Ah? ¿La marca republicana lo va a definir, tú dices? Yo creo que la marca republicana, que tiene una presencia, no lo ha logrado consolidar por el tema que pasó por el último documento constitucional. Yo creo que no ha logrado sobreponerse. Mamarracho que hicieron. No ha logrado sobreponerse de esa situación, de ese proyecto. Yo creo que hay que replantear un poco, no el discurso, ojo, sino que replantear la lógica de cómo... generar liderazgo. Yo creo que esa lógica... Entonces no marca republicano. Yo creo que no, marca. Para resumirlo un tiempo. Marca Cristian, pero sí. Yo no creo que vaya a ser una sorpresa en esta elección. Ya. Yo mantengo la lógica y te paso ya para el cierre. Cierra gorda. Municipio, nos quedan 5 minutos. Ya, cierra gorda. Apuestas. Mira, yo creo que Débora Párez se quedó absolutamente callada por el asunto de contaminación que concierne su comuna. La actual alcaldesa. Sí. Ahora, ¿eso influye en el electorado? No lo sé. Yo creo que el acarreo le golpeó a un candidato precisamente. Yo creo que Diego Fernández no va a ganar. Pero, atención, recuerda que no todo el patrón que fue impugnado. Algunos se salvaron. Atención, hay que subrayar algo. Si la gente, a pesar que no haya salido como impugnada, igual no viene en Sierra Gorda y va a ir a votar, el delito se consume si no vive en Sierra Gorda y que vota en Sierra Gorda. Y después, si hay apelación... Atención, si hay un recurso que simplemente ahí, la gente puede ser inculpada. Porque yo estoy seguro que hay una parte que no fue impugnada y que no está en Sierra Gorda. Y que van a incentivar a que vayan a votar ese día. Son más de 200 nombres que estaban acusados y que pasaron el filtro. Segundo elemento, también pueden haber alianzas de último minuto. Cosas que difícilmente... A ver, ¿qué sabe esta morana? Era el que alianza el último minuto. Mira, tú no vas a ir. Mira, porque es simple. Mira el patrón, son 1.600 votos. Entonces yo tengo 237 porque conté Juan, Pedro, este tipo, ya tú tenías ella, ya. Ok, esa familia. Mira, si tú te bajas, no oficialmente, pero tú más yo, ¿no? Mira, llegamos a 442 votos. La hacemos. Y encontramos un arreglo durante el fin de semana. Yo digo, eso tampoco es descartable. ¿Entre quiénes podría darse tu vez esa lógica? En lo que se ve más perdedor, no sé. El que yo descartaría de esa lógica sería José Guerrero. ¿Ya? ¿Cómo se llama? La Adriana Rivera y el señor. Me crucé con Pedro Céspedes. ¿Tu amigo? ¿Te cruzaste? Sí. ¿Con el de los combos? No, ese señor, sí, no, el señor está mal. Sí, ¿Te sí, pegó? Sí, no, pero me apuntó del dedo. ¿Ah, sí? Sí, me dijo, no, tengo... Y tú decías así, esquivaste. ¿Ya? ¿Eh? Esquivaste. Lo mandé un rato a la CHA. Qué raro que haga eso, Cristian. Sí. Pero sí, se toparon. Pero en tu caso, ese señor salió lesionado de esta campaña porque él dice que renunció de la tsunami y lo hicieron renunciar. Claro.
porque yo mandé la información a mitad de agosto. Ahora. No, pero la cosa es que yo creo que ella puede buscar un arreglo, pero yo diría entre Deborah Paredes, ella está en el poder, no lo quiere perder. Sí. No lo va a querer perder. Entonces, yo la veo muy silenciosa, va a hacer algo. José Guerrero también no ha hecho mucho ruido y ha hecho mucho terreno. Yo reitero, Sierra Gorda es simplemente un voto, más un voto, más un voto, más un voto. Lo puedes sumar, claro. Es como las fichas, puedes cambiarla. Sí, y yo digo que ahí no es como acá que las ideas, que tampoco tienen tanto éxito la idea, pero ahí la campaña, una campaña toda chiquitita. Entonces, es previsible. Yo creo que José Guerrero hizo mucho terreno y puede ganar de nuevo esa municipio. De hecho, en Sierra Gorda tú puedes hacer puerta a puerta. Tú puedes hacer puerta a puerta. Y polera. Sí, acá no. Antofagasta está imposible. O sea, para alterar. Oye, tenemos que despedirnos ya. ¿Alguna palabra de cierre? Yo creo que está entre Adriana y Débora para la elección. Y me llamó mucho la atención el tema de la contaminación y cómo se abordó. Porque uno cuando estudia periodismo lo primero que hace es contrastar fuentes. Cuando llegó esta noche me llamó la atención cómo Sisitem nos va a informar. Entré a Facebook, coloqué Sisitem, coloqué Municipalidad de Sierra Gorda y informaron. Hay un afiche, vecinos invitados y después está la fotografía. Se informó. Eso me llamó la atención. Los candidatos que denunciaron, como no viven en Sierra Gorda, no sabían de eso. Se informó. Sí, pero hubo un medio que se guardó silencio. Me llamó no le toques si Sisitemón a Zamorano. Una hora más. Pero digamos, ¿se informó de acuerdo a la relevancia de los resultados o no? Se informó. No, pero de acuerdo a la relevancia. Hubo un informe, se informó la imagínate comunidad. El gobierno o un municipio. Oye, ¿sabéis que se va a cortar el agua en todo Antofagasta? Ya sabéis que voy a subir sola, me voy a mandar un correo electrónico. Es la relevancia de cómo se informa. ¿Tenía sentido con la relevancia de lo encontrado o no? Pero Jorge, la semana pasada se votó en el CORE una plataforma de medición producto de ese mismo informe. Marco, ya no hagamos trampa en solitario. ¿Qué dijo la Sisitem ha hecho puntos de prensa por cuestiones muchísimo más irrelevantes que esa. Muchísimo. Yo solamente señalo lo siguiente. No, pero Marco. Acá se dijo que no se... Tú cuando quieres ocultar algo, lo informas despacito. Y es contaminación. Y estás hablando de un caso de contaminación. ¿Cómo? Tú puedes decir, es que subí un post con una ficha en Facebook. Post. Se convocó a los vecinos, hubo una actividad con Marco, los vecinos. Marco. Ahí se necesita educación también. Sí. No, pero. Y hay un proyecto que se aprobó. Por eso, a mí me llama mucho la atención cómo se manejó esa. A mí me llama la atención el manejo de ese sistema. Tienes una noticia así de relevante, con resultados tan relevantes, tú tienes que hacer un punto de prensa como la gente, alertar un tema de salud pública y no callarlo. Sí. Porque en la práctica lo callaron. Sí. En la práctica los Sisitem lo calló. Y siguen callándolo. Porque ha mandado comunicado a prensa más irrelevante. Ha hecho un punto de prensa por cuestiones irrelevantes. Sí. Y sobre eso callaste. ¿A quién querías proteger? Y la dejo ahí. Ya, señores, nos tenemos que ir. Nos vemos el lunes o martes. Yes. Nosotros nos vemos en Radar el sábado en tu programa. Va a estar bien. Tengo que ir con camisa. No, vaya como usted lo sienta, Jorge. El fondo es blanco, sí, no vaya en camisa blanca. ¿Puedo mandar saludos al aire? Absolutamente. Ya. Está en casa. ¿Me puede presentar Guyana solamente esa voz? Solamente la voz. Después se lo pediré de manera explícita. Muchas gracias. Muchas gracias, Grito Zamorán. Muchas gracias. Un saludo a la señora directora. Te voy a mandar saludos, te voy a mandar a mi señora, te voy a mandar a mi hija, voy a mandar todos los saludos. Voy con un listado. Voy a boicotear ese programa. Vos. No, súper bueno. Para terminar, igual podríamos mandar un saludo a todos los candidatos. Ya no hay nada de personal acá. Suerte para todos. Sí. Y aparte, nosotros dentro de todo, es un cacho ser candidato. Ya dentro de un cacho. Debo decir que otro día pasé por el stand que tiene el Partido Comunista y hubo dos que, hola, ¿cómo estás? Me saludaron bien. Porque más allá de esto de la política, todos nos conocemos. Somos todos ciudadanos, por lo demás. Estamos de vuelta en la democracia. Ya. Señores, nos vemos la próxima semana post elecciones. Adiós. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan, necesariamente, el pensamiento de TL Antofagasta.